Zaira Plasencia y Cuto Guadalupe arremeten contra Magaly Medina tras Ampáez. En la comentada entrevista que le brindó a Yajaira Plasencia, Cuto Guadalupe arremetió contra la periodista Magaly Medina, pues recordemos que en un pasado la braca ampayó a su expareja engañándolo. Esa señora es el diablo, afirmó en el podcast Conversando con la Yaja. El tío de Jefferson Farfán se presentó en el programa de YouTube de La Cesera y se refirió a la periodista al tratar del ampay a la madre de su hijo. Hay una sola persona que disfruta de eso, de las desgracias de las personas, que es el día. Y es la señora Magaly Medina. Ella en el fondo de su corazón sabe cómo va a terminar. A cada uno le llega su momento, manifestó Cuto Guadalupe, a lo que Yajaira Plasencia siente. Tanto los dueños del canal como sus chacales son cómplices del daño. Cada uno en su momento va a pagar las consecuencias de sus actos, afirmó el tío de la Foquita. Que es el diablo y que es la señora Magaly Medina, porque ella disfruta, pero ella sabe en el fondo de su corazón cómo va a terminar. Por favor, si ellos son personajes públicos y se exponen en la calle con sus amantes y los evidencian, después se hacen las víctimas. Yo prefiero mil veces que ampallen a mi pareja en vez de estar viviendo toda mi vida engañada y teniendo en mi vida a una persona que me ve la cara de tonta. Pero Yajaira Plasencia y Cuto Guadalupe se sientan juntos a rajar de Magaly. Ya invitó a Juliana Rengifo, ya invitó a Cuto Guadalupe y ahora ¿a quién sentará? Cuto Guadalupe echa a su sobrino Jefferson Farfán y revela que le hubiera encantado que siga con Yajaira Plasencia pese a que la criticó. Echó a la Foquita. Cuto Guadalupe aceptó la invitación de Yajaira Plasencia para ir a su podcast y remeció a la farándula local. Esto debido a que es tío de Jefferson Farfán, expareja de la salsera que catapultó a la fama. Pese a que Cuto Guadalupe criticó duramente a Yajaira Plasencia y la tildó de convenida, él reveló que le hubiera gustado que su sobrino siga con la cantante. Aún explicó el mismo Jefferson Farfán le decía que era feliz cuando estaba con Yajaira Plasencia y si piensa en eso, claro que le hubiera gustado que esté bien ahora. Yo te puedo decir, cuando Jefferson estuvo con ella, él estaba bien, él estaba feliz, o sea, él me lo comentaba a mí. Me hubiera gustado que, claro, porque es la felicidad de mi sobrino. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.